Hola amigos, somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa os presentamos la colección Grandes Novelas de Aventuras de Salvat. Comenzamos el programa de hoy. Vocación de aventuras, tenemos muchísima, diría yo, en este canal de los Cazadores de Libros. No sé por qué, pero al final siempre acabamos teniendo, yo diría que tenemos como una estadística más grande de libros de aventuras que de otras cosas. ¿Será que recalamos siempre en este puerto de la aventura porque nos gusta, porque lo llevamos un poco en el ADN aventurero de que nos encanta leer este tipo de libros? El caso es que teníamos esta asignatura pendiente de, en esta vorágine de RBAs, de Planeta D'Agostini, de un bossing que ha habido este inicio de año tan trepidante, ¿verdad? Y habíamos dejado esta colección de novelas de aventura de Salvat, la habíamos dejado un poco apartada porque nos pilló un poco a trasmano ya el año pasado. Estamos hablando de una colección que salió en el 2021. ¿Y qué? ¿A qué nos recuerda? Nos recuerda un poco, ya así pensando, aquella famosa colección que salió en el 93, en 1993, de Altaya, que también se titulaba así, el Novelas de Aventura, de Misterio y Aventura, creo que era, con títulos pues, épicos, ¿no? De Dumas, de Conan Doyle, de Salgari, de Mark Twain, había novelas de aventuras, yo creo que era muy parecida a la que tenemos hoy en la mesa del estudio de los cazadores. Que, la verdad, esta vez no la hemos pillado en el kiosco, porque no se nos ha pasado un poco la fecha, ya os digo que fue del año pasado, y hemos pedido a Salvat, que ya os contaremos cómo nos ha tratado, cómo nos han llegado los libros, un par de ellos, unos cuantos, para tener en el programa y poder comentárosles, y yo creo que vamos ya a ello, Lourdes, yo creo que esta gente ya quiere saber cuántas entregas hay. Por cierto, antes de nada, os voy a decir que esta colección sigue, creo que ya sigue en Argentina, tengo los datos aquí, que lo he mirado un segundito. He mirado un poco en América Latina, nuestros hermanos primos de América Latina, que tanto apreciamos. Y mira, sí, en Argentina salió el 19 de octubre del año pasado. Y en México en febrero de, o sea, casi un año, del año pasado. O sea que quizá en Argentina, o quizá, y creo que en Perú también debe estar. En otros países debe estar saliendo ahora. Todavía estará, porque son muchas entregas. En los kioscos, que sí. Bueno, lo quería puntualizar, porque en algunos sitios ya estará muy avanzada, en otros menos. En todas se podrá pedir a Salvat, ya sabéis, a la página que tiene salvat.com o en la página oficial de Salvat, en cada caso. Y ahí os contamos un poco. Pero bueno, cuéntanos un poco de qué va la colección, Lourdes. Bueno, pues la colección son unas 60 novelas de aventuras, como ves así, Colmillo Blanco, por ejemplo, La Isla del Tesoro, El Tulipán Negro, hay muchísimas. Luego os pasamos en la descripción la lista completa de títulos y os voy a decir, por ejemplo, cuáles son pues, de los que más nos han llamado la atención o más nos atraen, aunque claro, es verdad que muchos ya los tenemos en nuestra biblioteca. Mira, este es el primero. Lourdes, el de la Isla del Tesoro. El número uno. El número uno. Bueno, ya lo vais viendo por aquí. Robert Louis Stevenson. Y luego, por ejemplo, pues tenéis Robinson Crusoe, La Vuelta al Mundo en 80 días, Las Aventuras de Tom Sawyer, Los Tigres de Mompracen, Colmillo Blanco, que es el que tenemos aquí, Los Viajes de Gulliver, El Príncipe y el Mendigo, Historia de dos Ciudades. Es que hay muchísimos. O sea, es que podría seguir. Sí, bueno, hasta 60. Hay un montón, ¿eh? Yo algunos, creo que no sé si están en el 40 y tantos ahora, ¿eh? Sí. ¿Sabes? No lo sé. Algunos de ellos, evidentemente, también los podemos encontrar en otras colecciones, porque no sí, solo claro. Son novelas de aventuras. Sí, sí. Aquí tienen Frankenstein, Drácula, por ejemplo, que lo estamos viendo en otras colecciones actuales. Así que, bueno, tenemos un poquito de todo. Y salen las primeras cuatro entregas, salieron cada 15 días y luego ya es una entrega semanal. Aquí como otras colecciones al uso, ¿no? Así, sí, igual. Normal, ¿no? Como todas, RBA o así, ¿no? Sí, más o menos todas lo mismo. Siguen la misma pauta. Y lo que sí es verdad que aquí ahora en España pues no está en los kioscos o no lo estamos viendo en los kioscos y sí que la hemos podido comprar a través de la página web de salvat.com. Está bastante bien, el precio de los libros es 9,99, pero sí que ahí fallan un poquito y es que el envío yo lo considero un poquito caro. A ver, es que acostumbrados a que RBA, por ejemplo, pues a partir de un determinado, yo qué sé, si compras dos o tres libros a partir de un determinado coste y ya te lo envían de forma gratuita, en este caso no.
En este caso, el envío por dos libros te cuesta alrededor de 5 euros, por ejemplo. Nos y hemos para, tenido para que rascar. Baje... Sí, rascar sí, el sí. bolsillo para estos dos. Para estos dos que hemos comprado, el Tulipán Negro y Colmillo Blanco, que nos apetecía sí. tenerles. También porque vamos a hablar de Alejandro Dumas y Jack London en dos programas que ya os diremos, ¿eh? Uh-huh. Y nos han, bueno, hombre, nos yo han pienso... pulido, ¿cuánto nos han pulido? De... Bueno, si son 9,99 y 4,99. O sea, ya, pero es, que, apreciados es casi espectadores, medio libro. Si compras un libro, te siguen cobrando igual. Casi 4 y pico igual. O sea, que claro, te sale el libro a precio de guinda. Claro. Si compras 3, creo que eran 3,99, o sea, que es que te bajaba un euro. O sea, pero comprarles de uno en uno no sale a cuenta. No. Si les queréis comprar, yo diría de 3 en 3, casi 4 en 4, ¿eh? O sea, que bueno, ya hay que rascarse el bolsillo. Porque uno solo, si te gastas 9 y pico, más 4 y pico, pues es que te sale... Para eso te compras el libro en otra editorial. En cualquier otra edición. Claro. Sí. O las que están actualmente en los kioscos y lo pillas, claro también. Uh-huh. También es verdad, hay que decir... que tenemos La Isla del Tesoro aparte porque este lo encontramos en una tienda de segunda mano. Uh-huh. También todas estas colecciones que salen tanto en los kioscos, sobre todo los primeros ejemplares, sí. de repente aparecen en la tienda de segunda mano y nos valen 2 o 3 euros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Como bien dice Lourdes, en la página de Salvat, uh-huh. ya sabéis el precio que os ha dicho. Lo bueno es que hay en la página... Y los gastos de envío un poco relativos, suculentos, cuando compras pocos. Si compras más libros, te sale un poquito mejor. Pero lo bueno es que puedes elegir, porque igual si tú ya tu colección ya tienes varios de estos libros, pues dices, ay, me falta tal, voy a ver si lo tienen. Pues ahí que vas y vas directo. Uh-huh. Muy bien, pues alguna cosa más de la colección. Ya hemos dicho que son entregas, bueno, que ahora ya no, porque antes eran semanales, valían a 10 euros cada uno, ¿no? Sí, 9,99. Y unos sobre los 3 euros o 2 euros de gastos de envío si compras 3. Así que yo creo que con estos datitos os quedáis muy bien para saber si queréis comprar. Vais a la página, veis que tienen la lista. Creo que hay hasta el número 49, o sea que deben faltar alguno todavía por salir y quizá en algún kiosco esté saliendo, ¿eh? Pero por ahí andan en la página. Tampoco sé si salen todos. Bueno, pero que podéis elegir la mayoría, les elegís, os le mandan. ¿Cuánto nos tardaron en llegar? Pues una semana. Una semanita, o sea, que en España. Yo no sé, claro. Más o menos. En otros países de América Latina, no sé. Eso ya, y tened en cuenta también que hay libros que tienen dos volúmenes. Dos tomos. Sí, por ejemplo, creo que hay de Dumas. El Conde de Montecristo. De Dumas, había alguno. Sí. Que ya sabéis que a Dumas le gustaba escribir gordito. Y no caben en un libro. Bueno, ahora vamos al tomate. Vamos al tomate de cómo están hechos los libros. Vamos a medirles. Porque seguro que le estáis viendo, claro. No se ve lo relativo. Por la pantalla no se ve bien. Mira, ¿ven? Vamos a ver. Porque son libros bastante grandecitos. Sí, son de 24 y medio por 17 y medio. O sea, de 24... Por 17 y medio hablamos de libros muy bien editados, grandecitos, en Geltes, que es esta tela, o esta tela editorial, un sucedáneo de tela editorial que está ahora tan habitual en las colecciones, con el gofrado plateado, con una imagen estampada con sus dorados, muy bonito. Muy bonito. A nosotros nos gusta bastante esta edición. Sí. Y bueno, viene decorada con ilustraciones interiores. Con su marcador de página también. Uh-huh. Ilustraciones interiores de la época, su mayoría de ilustradores muy conocidos. Tenía aquí algunos apuntados, que son, porque bueno, por deciros así algunos, que nos pueden decir mucho, no nos pueden decir nada, pero bueno, os les vamos a decir de famosos de Bayard, Merion, Vierger. Aquí este también. Este es Charles Morel. Sí, porque es muy famoso Morel. Livingstone Bull. Y es de los más famosos de La Isla del Tesoro, que ya la había leído en su tía. No me acuerdo bien el nombre ahora. Que se llamaba George Rooks. Le he dicho. No le he dicho. George Rooks, este es un ilustrador bastante, bastante famoso de la época. Los capítulos y el inicio del capítulo también tienen pequeñas ilustraciones estilo frontispicio. Aquí. Y bueno, tienen muchos, están muy bonitos. Hombre, hay que decir que la letra es grande, se lee muy bien. Esto, la verdad que para lectura está muy bien. Son muy grandes, ¿eh? Sí, por eso el libro es grande, de formato grande. ¿Qué te parece el papel? El papel, a ver... Yo se lo pregunto porque es que es muy cañera con el papel, la van a matar. Yo soy muy exigente. Bueno, soy muy exigente con el papel, pero les voy a dar un punto a favor de que es papel reciclado. ¿Les ha dado un punto a favor? Pues eso es como punto un 10. Punto a favor porque ya te lo pone aquí,
Dice que la norma del editor es utilizar papeles fabricados con fibras naturales, renovables y reciclables a partir de maderas procedentes de bosques que se adhieren a un sistema de explotación sostenible. Claro, eso está muy bien. Está muy bien. Pues está bien. Sí, sí, que la verdad que sí. El papel, hombre, está bien, es un poco de cremita, ya sabéis cómo se ha reciclado, pero no está mal, sí. No es basto, ¿eh? Está bien. No, está bien. Hay mucho peores, sí. Sí, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que también les interesa mucho, que son las traducciones. ¿Qué traducciones tenemos aquí? Pues no os vamos a engañar. De todo tipo. Como decían antiguamente, de todo como en botica. Hay traducciones de todos los colores, índoles, épocas y momentos. O sea, hay todas, su mayoría son clásicas. La mayoría liberadas de derechos de autor también, ¿eh? Sí. Y traducciones que Salvat pues, ha adquirido de otras editoriales más antiguas. O sea, que vais a encontrar de todo. La de La Isla del Tesoro no nos gusta tanto. No es que no está mal, pero no nos va tanto, porque estábamos acostumbrados a otra traducción que teníamos, Círculo de Lectores, por ejemplo, que nos gustaba más. Claro. El Colmillo es que Blanco, más, sí. De Jack London, no está mal. La he estado ojeando, no está mal. He leído yo muchísimo de Jack London y os puedo decir que no está mal esta traducción. De hecho, le he encontrado una errata aquí en La Isla del Tesoro. Al principio pone, ves, tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y pone 2X. Es que es incógnito. No se sabe en qué año de 1700. Pues uno, que había. Entonces, por ejemplo, bueno, pues esas, esas revisiones de ratas. A veces pasan. Pues se arrastran al adquirir traducciones de colecciones en colecciones, de editorial en editorial. Y es muy común. No creáis que solo pasa en estos, pasa en RBA, en Planeta de Agostini, pasa incluso en otras editoriales conocidas, ¿eh? Hasta en Planeta, hasta en Aguilar, ya pasaba. O sea, que bueno, tenemos yo en muchos sitios. Creo que se fían y entonces, claro, pues, pues no tienen, creo yo, una revisión de calidad. ¿Sabes? Para cada tomo, no sé. Eso impide la lectura. ¿Impide la lectura? No. Se lee bien, Son muy bonitos, están muy bien editados y tienen un precio muy bueno. 10 euros. Claro. Fijaros qué tomo, qué libro más gordito, con ilustraciones interiores. 10 euros está muy bien. Y no saber cómo están los precios de los libros en el mercado. Claro, es que también es lo que hay que ver, ¿eh? Hay que valorar que muchas veces una edición, para encontrar una edición de Colmillo Blanco, por ejemplo, que no sea en rústica, ya es complicado. Y a veces una rústica en una librería normal ya casi te vale 10 euros. Es que 10 o 14 euros, no 10, 14. Bueno, y aquí esto es lo que os traemos hoy. O sea, libros de aventuras, muy interesante esta colección. Ya os lo decimos aquí. Compramos el Tulipán Negro, vamos a hablar de Alejandro Dumas, no vamos a tardar nada, que tenemos unas ganas que no veáis, están los mosqueteros ya rebulliendo en la biblioteca, no creo que no nos dejan en paz. Y Jack London, por supuestísimo, lo tenemos también preparado, o sea, os queremos dar esas pinceladitas, ¿no? De Robert Louis Stevenson, ya hablamos, sí, ya hablamos en el programa de La Isla del Tesoro. Oye, iros a verle, que está muy bien, os contamos muchas cosas, de piratas sobre todo, ho, ho, ho y esas cosas. ¿Y qué opinión te parece? A ver, ¿que se lo recomendamos o no se lo recomendamos? Yo creo que sí, si buscáis unos libros de aventuras, clásicos de siempre, y queréis una buena edición, en pastadura, que quede bonito, que no sé, que os dé algo más que lo que es una rústica, por ejemplo, pues yo creo que merece la pena, por el precio, desde luego. Vale, esto es como, ¿cómo es el programa ese de las 3X? De... De factor X, ¿no? Factor X. Pues somos solo 2X, pero es como si yo doy también mi X, ¡zasca! También, o sea que los dos hemos dado en la X esta vez, o sea que os recomendamos. No, porque dar en la X quiere decir que no va bien la cosa. Soy el desastre número uno, no sé cómo me ve alguien. Si es que verdad, mira, cuando veáis la pantalla, poned la mano así, que no hace falta que me veáis a mí, porque si me lo estoy liando, metiendo la pata. Bueno, no doy en la X, señorita realista. Me dejamos pasar. Vale. Que vamos, quiero decir que nos encanta la colección y ya está, que ha quedado bien así, ¿te parece bien? Sí, me gusta, aceptable. Me gusta. Vale, pues nada. Con sus cosillas, ¿eh? Con sus cosillas, sí. Todas sus matices y sus opiniones, ya sabes. Tienen sus pros y sus contras. Y sus traducciones, que a veces están mejor, a veces están peor, ya lo sabéis. Y nada, ¿qué saco aquí? A que todos lo sabéis. El dedo que apunta al cielo celeste. El dedo, esta vez, que apunta al cielo de las aventuras. Que... Danos, ya sabéis, dándonos un me gusta... Y suscribíos a nuestro canal. Y pulsar con el dedito en la campanilla de notificaciones para que os lleguen estos programas locos, que están locos, y otros más serios que tenemos muy circunspectos, casi sesudos, ¿eh? Para que les veáis, así que no se os olvide dar a la campanilla. Y bueno, como
os decimos todas las semanas, de todas maneras, entre el sentido del humor y las cosas trágicas que están pasando en el mundo, que tampoco hay que olvidarlo, vamos a hacer una pequeña isla de cultura a nuestro alrededor. Vamos a protegernos de lo feo y lo sucio y lo gris de este mundo con la imaginación de estas novelas maravillosas de todos los tiempos. Leed y escapar un poco, un ratito, porque nos hace falta a todos, amigos. Hasta otro día. Adiós. Adiós.